Iniciar grabación. Creo que siempre se ha dado así, ¿no? A 10 pesitos la hora. Yo me acuerdo que eso era lo que costaba. Sí, ¿no? Qué cosas, no ha cambiado el pinche. Sí, es el promedio. Yo me acuerdo que había un ciber que estaba ya. No, ya no existe. Está el local, pero creo que ahora ya es una lavandería. Y ya es aquí en Tijuana. Ya ese ciber íbamos. El compa ese que vive ahorita en Tepojaco. El pedo es que pagabas 20 pesos y podías estar todo el día, güey. Todo lo. Haz de cuenta como buffet, güey, ¿no? Una madre. Sí, pagabas 20 pesos y podías estar las horas que quisieras. Y tenías derecho a quemar un disco. Claro, tú tenías que llevar tu disco porque las máquinas tenían quemador, ¿no? Un disco compacto. Entonces tú llevabas. Eran esos tiempos, güey, eran esos tiempos. Entonces tú te llevabas tu disco. Y pues ya ahí todo el día, güey, bajando música MP3 se bajaban rápido, ¿no? Entonces. Allá huevo, chingo de discos, la vendimia, güey. La vendimia. Todavía lo recuerda ese vato, digamos desde temprano, güey, desde que abrían. Creo que en una ocasión, en varias ocasiones le ayudamos al vato a levantar la cortina. La cortina metálica. Y hasta que cerraban, güey. La pregunta obligada es, ¿y cómo le hacían pa' mear y cagar? Tenían un bañito, se me hace. Tenían un bañito. Y pues ahí iba uno a mear. Y ya para el baño, pues ahí vivía cerca mi compa, como a 2 cuadras. Pero por ejemplo, si te daban ganas de cagar, pues no íbamos a cagar en el baño del ciber, ¿no? Íbamos a la casa del compa y pues ahí más a gusto. Pero orinar ahí. En ese entonces yo todavía creo que fumaba, güey. Y nos salíamos allá por ella a fumar y regresábamos y a seguirle dando. Qué cosas. 20 varos por todo el día, una vez desde que abrieron hasta que cerraron, güey. Diario casi íbamos. Venga, su madre. Qué cosas. Qué cosas tan horrorosas. Ok, vamos a darle la. Ah, porque ya estamos aquí. Saludos, visitantes de shannonweb.com. Soy Daniel Reyes y en esta ocasión les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de shannonweb. Hoy es un día miércoles 28 de julio del año 2021. Son las 10 de la noche con 19 minutos aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Hoy aquí en el show de shannonweb es miércoles del misterio. Pero hoy no vamos a estar abordando ese tema, más bien estamos aquí en las historias nostálgicas, el show y la tertulia, en el bla bla bla, en el que hubo les quien andai. Hoy estoy aquí haciendo un directo, en realidad son 3 directos simultáneos, 2 en YouTube, uno en cada canal y uno también en YouNow. 3 directos simultáneos, muchas gracias por estar aquí. Ya saben, hay que dar like. Hay un rectángulo rojo que es suscribirse. Si tienen algo que decir, están viendo este video como este directo, lo están viendo como un video. Pues ahí abajo está la cajetilla de comentarios donde pueden escribir. Y yo les respondo si es que me da tiempo. Porque también es mucha comanchada. Y luego me escriben cada cosa. Me encuentro aquí en el YouNow.
platicando con un compa de allá de por allá, CDMX, bueno, no sé, del centro de México. Me estamos platicando porque tiene un cibercafé y estaba contándome. Estaba contándome esas historias de cuando yo era joven. Sí, pues cuando andaba yo en los cibercafés. Que por cierto, a ver si mañana invito a este compa al Dagoban. Sí, al Dagoban. Mañana lo voy a traer para que retomar este tema de los cibercafés. Ya ahorita conocí un compa aquí en el YouNow. Se llama Gustavo. Quiero mi cocol. Pues es Gustavo que tiene un cibercafé. Está chido. Mi compa vive por ahí, el lago vive por ahí cerca. Le voy a tener que hacer llegar un varo al Dagoban para que se aviente ahí unas horas ahí en el cibercafé, ahí platicando ahí con el compa y pues bueno, recordando para mañana que lo voy a traer mañana para recordar esos viejos tiempos, a ver si hacemos un enlace aquí en vivo. Para con tantas historias de cibercafé, así como hay historias de Danzón y de Arrabal, estas son leyendas de aventuras en los cibercafés. Yo antes recorría muchos cibercafés, aunque usted no lo crea. Pero sí, era increíble, ¿verdad? Entonces me decían, había un güey, me recuerdo que un compa de un ciber que tenía un cibercafé. Decía, oye, güey, tu diario vienes aquí, güey. Pinche, te avientas 8, güey. 10, 12 horas. Desde que abren hasta que cierran. Con lo que gastas aquí en 2, 3 meses, güey. Deberías de comprar tu máquina. Güey, para que ya no dejas, ¿por qué? Nunca lo entendió. Nunca lo entendió. Porque no es lo mismo te pongas a practicar cosas en una máquina ajena. Ahora es diferente, ¿verdad? Pero bueno, ya la otra, otro día les hablo de también. Ah, también tengo otra historia, güey, de que era cliente de un ciber, donde, de un cibercafé, güey, donde estaba ahí la hija de la dueña y estaba ahí los tres, yo quería con ella, güey, pero no quería conmigo. Y entonces me puse a andar con su hermana. No, no porque yo quisiera, sino porque se dio, güey. Nos las pasábamos juntos para todos lados y ella como que la marginaba mucho. Nunca me entendí por qué, si estaba bien. La morra estaba sabrosona, güey. Pero pues, yo platicaba bien, me llevaba bien con ella. Y todos empezaron, güey, ustedes son novios, ya saben, ¿no? Y me invitaron a mí a un lado, ahí, güey, vente, trate a tu amiga, para que no estés solo. O sea, ya ahí empezó a surgir algo, güey, pero era más amistad, súper amistad, güey. Y pues sí, güey, decían, son novios, y de novios no nos bajaban. Pero éramos casi más amigos que novios. Y ella tenía un ciber, pues ya sabrá, güey, llegaba yo y ya llegué. Mi lugar, la mejor máquina. Y en ese ciber tenía unas pinches. Un equipo de sonido bien mamalón, güey, y ahí ponían música. Como que algo me estaba diciendo el Gustavo, que algo así hace en su ciber y ponen música. He ido a ese tipo de cibercafés. Se retumbaba esa mar. Uno de los inconvenientes que yo puedo decir que ocurren en ese tipo de cibercafé es que todos quieren poner su propia música acá. Ay, llegan los que son clientes. A ver, ponme unas rancheras, unas rancherotas. Luego llega otra gente que no le gusta esa música y dice, ay, oiga, le puede bajar. O se enojan, se van, güey. Se indignan. Y ya optan por decir, no, vamos a poner un playlist y no, que yo quiero que me pongas un reggaetón. No, no son complacencias. Hay un playlist y hay que respetarlo. Pues no les gusta y se van. Hay mucho inconveniente con eso.
cuando hay lo que hacían en ese ciber es que cuando había mucha gente, no ponían música, la ponían muy bajito, apenas perceptible. Y cuando había dos o tres, sí, boom, 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 y complacencias, porque sí se indignan, se aprenden ahí. Me tocó ver varias situaciones así, que casi casi se peleaba. Y en nosotros cibercafés, tenían de esas bocinitas, de las bocinitas que traen las computadoras, las normales, las chiquitas así, un par de bocinitas y cada quien ponía su música y como no se oían muy fuertes, pues ahí se ponían a chusquear, cada quien le subía su música y ahí sí ya no veía yo inconvenientes. Había cibercafés donde si tú querías escuchar música o algo, traían, estaba la computadora, teclado, mouse y tenían unos audífonos. Unos audífonos. Entonces tú ya si querías agarrar los audífonos, los ponías y ya escuchabas toda la música, güey, ¿no? Y luego había como divisiones entre las computadoras y estaba grande el asunto ese, el ciber. Pero uno de los inconvenientes es que luego se ponían a ver, ya saben, ¿no? El prau prau. Y se ponían los audífonos y ya no se escuchaban los gemidos, ¿no? Como había divisiones entre las computadoras y eran un ciber grande, pues se empezaban, ya saben, voy a escribir con una sola mano, güey. Empezaban a estar escribiendo con una sola mano y cosas así. Y hubo quejas, güey, porque a algunos les valía madre y se daban placer ellos mismos ahí viendo. Se quejaban y ya los tenían ubicados, güey, pero no los podían correr. No los podían correr. También recuerdo que hace muchos años, en ese auge de los cibercafés, aquí en Tijuana, ahí por en la zona centro, había un cibercafé donde entrabas y no mames, güey, parecía como un antro, güey, todo oscuro, pinches alfombras negras, así, todo era como alfombrado, paredes, techo, piso, todo alfombrado de negro, güey, unas lucecitas neón muy tenues, eran como unos privaditos, güey, cada privadito tenía su computadora y los audífonos, sumados, todo. Y era privado y tenía hasta su propia puertita, o algunos tenían como una cortinita. Y pero pues ahí olía puro petate quemado. Se metía la gente se metía la gente a consumir sustancias. A consumir sustancias que hacen que la vida sea aún más feliz. Y su computadora y pues ahí se ponía, güey, ser desde darse autoplacer, a escuchar música, a ver películas, multimedia y sustancias. Tomaban así, pero hagan de cuenta que llegaban así con su botellita, güey. Ahí es agua mineral, pero pues ya venía ya preparado todo ahí. O sea, como sordeado, güey, sordeado el pedo. Dice, ese no era ciber, no era ciber, dice. Pues creo que no, porque en una de esas ocasiones cayó la policía ahí, güey, hizo una redada. Y encontraron muchos pues que llegaban ahí nada más a consumir sustancias que hacen que la vida sea aún más feliz. Y veían pues que se metían muchos ahí a darse placer ellos mismos. No, luego unas cabinitas se encontraron de plano a unos ahí en el Prau Prau. A todos los arrestaron y clausuraron ese establecimiento. Luego también por aquí en Tijuana había un cibercafé muy bonito, de amplio, ahí sí te daban café y del bueno, muy elegante. También a 10 pesitos la hora. A 10 pesitos la hora, pero si sí el café te costaba
20, 30 pesos, un cafecito chiquito, bueno, gracias. No, un pinche cafecito acá como... Ah, me cuenta como la cantidad de un vaso, güey. Una tacita. Estaba muy bueno y había ahí que hasta donas vendían panquecitos, la chía. Estaba muy padre. Una vez fui. Dije, algún día regresaré a este ciber ya que tenga más varo. Y sí, después regresé. Le dije a mi esposa, pero vamos a este ciber, quiero regresar. Para ahora llegué. Y sí, había, ya no era lo mismo, había como una docena de máquinas así normales, pero ya no había, en vez de cafetería la quitaron y ya metieron ahí unos pinches madres, unos expendios de sabritas y gaseosas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, pan y sabritas. Y la mayor parte, digamos, un 70% de ese cibercafé, se convirtió como en unos sillones con una pinche pantalla grande así enfrente, güey, y consolas de videojuegos. Ahí estaban jugando todos. Pinche niño rata jugando videojuegos y con sonido acá estridente. Y ya llegaban ahí los niños ratos jugando videojuegos, ¿no?, consolas ahí en ese cibercafé. Tengo entendido que eso también es buen negocio. Pero quién sabe, ya no los he visto. ¡Saluta! Vamos a ver. ¿Y qué es? ¿Es eso, chile? Tararara. Voy a continuar con esta fiesta que me hace en la cabeza. La verdad, me dan ganas de seguir chupando de esto, pero ya me conozco, chaval. Voy a terminar bien pedonón. Vamos a bajarle un poquito de grados. Vamos a disminuir el octanaje. El octanaje, no mames, que fuera gasolina. Entonces, madre, no pienso tomármelo así, no ahora. Vamos a convertir este escritorio, ¿eh? ¡Ay, güey! Noche. ¿En qué? Voy a traer las vironguitas. El camarón. Sí, qué más, no sé qué más. Señor locutor, un plato, camarones crudos, congelados, sal de gusano, maguey. Ay, mira, sabrito, es lo que estábamos hablando ahorita, que las pinches papas, que de ondas. Salsas, chamoy,
Voy a poner esto acá. Ah, bueno, ¿qué me gusta? Papas, salsas, ¿no? Sabritas, adobadas, chip, barcel, salsas, voy a necesitar limones, camarones, aquí están los camarones, güey. Crudos, congelados. Me voy a traer unos huevos de tortuga. No, algo en este lado, güey. Unos camaroncitos. Pásele, pásele. Mira, y ya se convierte en un sobre ruedas. Ahí están ya los camarones, güey. Están congelados. Congelados, ¿no? Pero también congelados, voy a poner a pelarlos. Voy a ver si hay más. Creo que sobraron. Eso no me va a alcanzar para nada, güey. Clamato, cerveza y más camarón. Limones. Qué raro, no encontré los otros camarones. Aquí está el clamato, cervezas, limones. No busqué, no buscaría bien, qué chingas. Te voy a traer la. ¿Qué más hace falta? Sal de gusano de maguey, limones, camarones, cerveza, frituras, clamato. Voy a revisar bien si hay camarones, güey. Que tenía más, güey, pero esta madre no me va a alcanzar ni para que se me atoren los dientes, güey. Thank you.
Pero, que me pedían hielo, ¿no? Me traigo un pinche hielo. Vale. Vale que sí, modo hielo. Modo hielo. Me fui a mear. Esta madre tenía un pinche portataza. Creo que es esta madre. Esta me salió en un, es la tapa de un pinche botella de whisky Chivas Regal. Ya hay gato. Hasta un gato tengo aquí. Porque al haber gatos no hay ratones. Música, DJ. Si no me querés salir, ahí traje la cerveza, vamos a chingar otra y ya. Ya son las 10, ahí están las 11. Ya es hora de meterle velocidad a eso. No, güey, si no, no voy a poder sacar. Vale. Ay, güey. Pinche hielo, ¿no? Ya casi la una ahí, sí, güey. En el hospital. Oye, hablando de esto, oye, ¿tú qué vives en el frente de un hospital? De una clínica de esto. ¿Qué onda? ¿Ya está lleno de gente otra vez ahí? Y digo, porque ya ves por lo que está pasando, pues. Ya no te pregunto que si se te llenaba ahí la clínica de personas, porque supongo que sí. Pero pues ya fue. Pero ahora que dicen que está la tercera oleada. Sí, o puro pedo. Sí, sí hay gente ahí, o qué. Está fea la situación. Sí. Dicen que antes, bueno, así lo que estaba oyendo, no me crees. Que dicen que antes, güey, ahí afuera de la clínica estaba lleno de puras gente joven. Estaban esperando a sus padres, a sus madres. Pero que ahora es al revés, güey, que ahora están los padres y los madres esperando a sus hijos, güey. ¿Es cierto eso? Puro pedo. A mí así me la contaron. Hielo. Qué feo, ¿no, güey? Bueno, pues al principio, pues ya uno de viejo, cabrón. Uno de viejo, pues ya vivió. Dice, hay de todo. Oh. Uno de viejo, pues ya dice uno, pues ya vivió, güey, ya que están los hijos ahí esperando a que. Pues a que le den la noticia más que nada, porque creo que ni el cuerpo te dan, güey, ¿no? Ya según las cenizas, ¿no? Ya ni el cuerpo te dan, creo, güey, no sé. Pero con que te digan, no, pues ya pasó, ya no va a regresar, pues dice uno. Mucha gente no lo cree. Yo sí lo creo, güey. Yo siempre lo he creído. Y me cae gordo a mí esa gente que dice, nada, no es cierto, es pura pinche mentira, ándale, cabrón. Deja que te metan el tubo por el culo, vas a ver.
Deja que te entúen ahí, vas a ver, cabrón. Nah, es cierto. Ah, luego si dicen, güey, nah, es pura mentira, ándale, güey. Rato que estés bien. Dicen, es el gobierno. Ah, es el gobierno que no quiere que. Sí, es cierto. Es razón así, güey. Cálmate, gato. Cálmate, mira. Cálmate, güey. Pinche gato. Sí, güey, luego así dicen, güey, que el gobierno, gente loca, güey. Se ríen los hijos de la chingada. Se ríen, te lo dicen riendo, es pura mentira, hombre. Y a otros que más o menos como que creen, dicen, ah, de todos modos de algo se ha de morir uno, ¿no? Ah, pero ya cuando les cae la riata, güey, a su familiar o algo, ahí andan llorando. No, sí es cierto, sí, pinches jotos. Yo por eso no salgo, güey. Llevo ya voy casi para 2 años, güey, que no. Puro encerrado, güey. Pero pues, ¿a qué chingados salgo, güey? ¿Qué es lo que me gusta a mí? Pues las máquinas. Ay, miren que hay muchas. Botana, pisto, camarón bien atendido. Y esto es, y como dice el pinche anuncio, y esto es todos los días. Voy a andar yo arriesgándome allá. No, hombre, güey, me quedo aquí, yo bien a gusto. Bueno, la otra vez estaban vacunando aquí. La vacuna de Johnson & Johnson, la de una sola aplicación. Ándale, que ve, que no sé qué, que querían que yo fuera, güey. Iba a ir, güey. Y hasta que me animé, ¿qué tomáramos? Y que me pongo a ver en el Facebook, güey. Hombre, unas colotas, güey, lleno de gente. Dije, no, 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 ni madres. Y ahorita ya no la están poniendo, güey. Nada más están aplicando segundas dosis. Y ya me la pelé, güey. Ya me la pelé, me voy a tocar esperarme hasta que comiencen a vacunar otra vez. Pero a lo que yo estuve escuchando al güey de aquí de salud de Baja California, dijo, güey, desde un principio dijo. Que van, ya saben, ¿no? Desde los más viejos a los más jóvenes. Y por ejemplo, ahorita que ya están o en la próxima oleada de vacunación aquí, van a vacunar a los jóvenes, ¿no? Y pero que si, por ejemplo, yo que ya estoy viejo, por alguna circunstancia, por alguna razón, no fui a vacunarme, si voy, me van a dar prioridad sobre espacios, pase directo. Porque pues ya estoy más viejo. Pero primero, ahora sí que voy a llegar. A ver, vengo a vacunarme, ya estoy en ruco. Ah, sí, pásenle de volada. Y sí es cierto, porque a mi suegro, pues, allá en Michoacán, le hicieron así, güey. Ah, dice que estaban las pinches colotas, güey. Y que él llegó pues ahí a. Bueno, se formó, él llegó así, levantaba como a pedir información. Oye, ¿qué? Aquí están vacunando. Sí, aquí es, a ver usted, y luego, ¿cuántos años tiene? Y le enseñó la identificación. Ah, venga, pásenle. Madre que lo vacuna. Si no se hubiera tenido que ir a formar, no, ni madre. Les dan prioridad a los más viejos, pues. De aquí el del sector salud dijo eso, porque si estás viejo, tú vas a llegar y te van a decir, pásale. Y si estás más joven, te van a decir, no, ni madre, órale, fórmese. Fórmele ahí, cabrón, órale. ¿No? Si eres de la oleada, eres de la edad, de la oleada que están aplicando, tienes que formarlo. Y si eres más joven, creo que te van a decir que no, o que te formes. Pero si yo voy a llegar ya directo así al. Tengo que vacunar una vez, güey, rápido, rápido, rápido. Hazlo el pinche video, ¿no? Bueno, has visto ese video viral donde llega un viejillo ahí que. Llega la enfermera ahí. Oiga, señor, mire, le voy a aplicarla. Apúrale, vieja. De acuerdo, de pinche yo ya. Ya, déjate, qué chingadera, ya, póngala. Decía el viejillo, un video viral, güey. Y los demás, güey, salió como que se reí. Hay que estar ahí hablando, órale, vacúnenme. Sí, pues sí, güey, a lo que va uno. Ahora sí con hielito, salita.
Yo la que quiero es que me pongan es la Sputnik 5. La rusa. Háganme la rusa. Son dos, pero yo quiero la rusa. La pinche gringa, no, ni madres. La rusa. Hazme una rusa. Pinche gato, ábrete. Estás queriendo madrugar con los camarones. ¿Qué? Gatos camaroneros. Ojalá me la pongan. Quítate, gato, quítate. Ay, todavía me muerdes. Te pones fiero, te pones feroz, Pete. Es que tengo un gato aquí. Ah, sí, Simón. Yo tenía a dormir mañana temprano y ya no. En pie. Ya está, ya está. Gracias y mucho gusto en conocer. Estamos en contacto ahí. Te agregué al Facebook. Que me aceptes ahí. Estamos en contacto. Muchas gracias por estar aquí. Y ahí nos vemos al rato. Que descanses. Que tengas bonitos sueños. Gracias, gracias por estar aquí. Gato. Sí, gatillo. Tengo un gato aquí. ¡Cállate para allá, güey! Uno más. ¡Cállate para allá, gato! Me está atacando un gato. ¿Qué gato? ¿Quiere camarón? ¿Quieres camarón, gato? El camarón. A chupar, cabrón. No hay de otro. ¡Cállate para allá, gato! Ya se ya le eras. ¡Ay, gato! Es que tengo un bicho gato que. ¡Traes un gato para allá, güey! ¡Míralo! ¿Quiere camarón, el güey? Ya, güey, esto para allá. Che, gatos. Que la chinga. Nos vemos, Gustavo, que descanses. Che, gato, vino a matarle la uña. Hazte para allá, gato. Che, gato. Ya, güey, ya, hazte para allá. Te voy a sacar, gato, Bye. Bye, bye. Mira, gatillo. Te voy a echar agua ahorita. Que no, pinche gatillo. Ay, qué gusto. Saludos a todos los que están llegando. De las yusas. Estoy todo metiendo hoy. Oye, acá cómo va. 3:27, acá debo 38 minutos, 36. Estaba trabajando, estaba durmiendo cuando comencé. Y ahora, esta madre, ¿cómo se puede salvar? Crear un código QR para esta página. Dije unos videos subiéndose. No, hace rato empecé aquí a estar trabajando. Estaba hasta durmiendo. Serio que me estaba durmiendo. Dije, ay, qué pinche joda, ahora me va a tocar trabajo. Pero no, ahorita ya anda al 100. Anda al 100, Anzan. Qué gusto. A ver quién me habla. Ahí está, mira. Ah, ya me agregaron, qué padre. Saludos. Gracias, gracias. Dice, la poner de madera, blanco y negro, accidente en la vía rápida. Espérate, ¿qué es esto? Dame a mi gir. El Dagoban. Dormido.
Ay, al menos ya ando más Agustín. ¿Cómo andamos por allá en YouTube? Ah, no, no propagué, ¿verdad? Era un chingo de trabajo que hacer, ¿vale? Mucho trabajo que tengo que hacer. No me ando haciendo, güey. Mañana lo saco. Creo. Creo. Y es que sin ti no estoy. Y es que sin ti no estoy. Y es que sin ti no puedo vivir. Caletitas de sí, migración por un tren. Comanches, Green Motion, Tameñera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catracho. Siento subido. Migración. Vale. Es el Linux. Aquí que es Comanches, Chalewe, Control A, Control X, Emotion, Control V. ¿Y acá qué? Súper que pedo. Les quería los cuatro. Directo canal, directo, directo. X o Manchester City Motion y Colube. Gato, ¿por qué? Che, gato, loco. Los quería, chale, güey. Guismo. Guismo. F5 Messenger, el Messenger. Vale, no madre, no tengo agua. Vale, madre. Camarones, camarones, gambas quiero yo.
Quiero comer gambas, quiero comer gambas. Quiero comer gambas, quiero comer gambas. Quiero comer gambas, quiero comer gambas. Renato dice. Ese Renato. Saludos, Renato. Es el Renato. Tiene mucho que no veía a una persona que se llamara Renato, ¿no? Renata, sí. Lo quité, güey. Mira, pusieron comentariatas. Gracias, gracias por a mis compatriotas que ya robaron todos. La patrona. Veo seca.
De Costa Rica. Saludos. Saludos. A mandar saludas. Vamos a ver a Dinos. A ver, tú Dinos. Dice que es de Costa Rica. El Dinos. Dinos y Direte. Contenido. Ya, perro, deja de ladrar, hombre. Ah, pinche perrito, cabrón. ¡Shame! ¡Shh! Tu ranchito. Un chingo de trabajo que hacer. No estoy haciendo, güey. Pero bastante jale. ¡Cállate! Vamos a darle, ¿no? Hay que empezar por algún lado. Lo puedo dejar por mañana. ¡Shh! Ah, faltan los... A ver... Videos. Vamos a darle, güey, que esto urge.
Vamos a darle, güey. Ayudan a... Señorita Laura, señorita Laura. Señorita Laura, dígale a mi padre que no beba tanto, porque no anda chocando motocicletas, señorita Laura. Es bien borrachales, nos abandonó porque le encontró a mi madre poniéndole los cachos. Otra mujer que no estaba sola, señorita Laura. Comían ratotas, esas que les decimos puis. Señorita Libre. De día y de noche. Yo quiero comer mi ratita. Rico, 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 rico. Rico, 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 rico. Era ganar inmediatamente de Honduras a cruzar la frontera norte de México. Transporte. Epic. Epic. Brisca. Cara, los carabas. Los carabas. ¿Dónde está mi pinche pato? De día y de noche. Yo quiero comer mi ratita. Que está bien asadita. Con leche de tigre. Los caravanes catrachos de la cara. Thank you.
Rico, 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 rico. Un nuevo amanecer. Thank you.
Oh.
Thank you.
Thank you.
Nanka. Langa. Thank you.
Porque algo hicieron. Quebraron gente. Es mucho pedo andar lidiando con cabrones. Y ellos no son así. Thank you.
Era una salsa masha.
Ellos son unos... Ellos.
Thank you.